Buenas tardes. Hoy presentaré el análisis del libro de poemas Loco Amor, de los autores peruanos Eduardo Chirinos y Jorge Slava. Esta obra tuvo sus inicios en el año 1986, en un pequeño barrio de la Moncloa, en la ciudad de Madrid, en España. Años después, los autores pudieron culminar este libro, dándole un plus a la poesía actual. Sin duda alguna, la temática de esta obra es el amor. Estos poemas nos cuentan la historia de un hombre profundamente enamorado, el cual ama en silencio y espera que su amor sea correspondido. A mi criterio, estos poemas encierran 6 tipos de amor. El amor erótico, donde se siente deseo y placer. El amor resignado. El amor platónico, donde hay ilusión. El amor sensual, que es donde describe al ser amado. El amor obsesivo, que puedes llegar a ser enfermizo y dependiente. Y el amor no correspondido, que lleva a la desilusión. El tema que he elegido es el último, la desilusión que me lleva al amor no correspondido. Para este tema he elegido 7 poemas del libro. El primer poema lo encontramos en la página 15, con Javier Soloburne. Este autor pertenece a la generación del 50. Esta generación estuvo marcada por su contexto histórico, la migración del campo a la ciudad. En su poema Elegía, nos muestra ese amor profundo que siente por el ser amado, pero que poco a poco va muriendo, y es el mismo amor que lo lleva a la desilusión. Carlos Oquendo de Amat, perteneciente a la corriente de la generación del 26, que es una generación con un estilo vanguardista y la raíz indígena. En su obra, en su poema Compañera, nos destaca el amor, esos sentimientos tan profundos y maravillosos que puede llegar a sentir, pero que poco a poco también va desilusionándose. Gastón Agurto, que es de la poesía de los 90, nos muestra en su poema Oración cómo todo ese amor que siente hacia esta mujer tampoco es correspondido. Ama, se da cuenta de que es engaño, de que ese amor lo hace sufrir y por eso se desilusiona. Washington Delgado, también de la generación del 50, nos presenta Elegía a la mujer inventada. Esta obra nos muestra cómo este amor tan profundo que siente un hombre a una mujer puede causar dolor, puede causar sufrimiento. José Antonio Mazzotti, perteneciente a la generación del 80, y esta generación se caracterizó por el poder político que se mantenía mediante el fraude electoral. Él nos presenta el poema Los amores inútiles. Esta obra describe cómo después de la desilusión, el ser humano queda vacío. Todo su entorno se vuelve sin sentido. Para él ya no es lo mismo vivir. Ahora, Sabriel Abril, del surrealismo, nos da a conocer la obra y poema Canción a nuestro amor, que trata sobre ese amor tan profundo, tan lindo y tan maravilloso que se puede llegar a sentir por el ser amado, pero que también, poco a poco, al no ser correspondido, lleva a un profundo dolor, lleva a un profundo sufrimiento. Para finalizar con esta obra, está Mario Montalbetti, de la generación del 70. Esta generación
se caracteriza porque su poesía tiene coloquialismo y es un nuevo estilo literal. Esta, en su obra Ya no te quiero pequeña, que es la última del libro Loco Amor, nos escribe cómo la desilusión lo ha hecho un hombre tan frívolo de alguna manera, porque nos dice que va a querer a otras cosas, prefiere pensar en otras cosas que prefiere que dejar a ella. Hay un fragmento donde dice: prefiero un arco iris que amarte, pequeña, ya no te quiero. Este poema encierra todos esos sentimientos que siente este hombre al no haber sido correspondido, ya que amó muchísimo, dio muchísimo, pero se dio cuenta que este amor solo lo lastimaba y toma un refugio en el alcohol. Esta obra a mí me hizo reflexionar muchísimo cómo es nuestro tipo de amor, qué consecuencias podemos tener si deseamos amar, pero tenemos que enfrentarlas. Eso algún día nos va a tocar a cada uno de nosotros, y sí, debemos de aprender. Yo no recomiendo esta obra porque a mí no me gustan los poemas en rimas. Además, los autores plantean y encierran al hombre en su más bajo instinto sexual. Y no creo que el amor solo se dedique a eso. No creo que el amor solo abarque instinto sexual. El amor va más allá de solo placer, de solo deseo. El amor tampoco nace de la noche a la mañana. Se alimenta, pero poco a poco tenemos que aprender sobre todo esto. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.